Estamos cambiando el clima del planeta. El calentamiento global de nuestra atmósfera es un hecho. Nuestro clima se calienta paulatinamente. Los glaciares retroceden. Los polos se derriten. Estamos causando un cambio global de magnitudes semejantes a aquellos que marcaron las grandes extinciones de la prehistoria. Y paradójica y tristemente, lo estamos haciendo en gran medida por quemar combustibles fósiles derivados del petróleo que se esconden bajo alguno de los últimos refugios vírgenes de la naturaleza salvaje. En un mundo donde el hombre se ha apoderado de la mayor parte de la Tierra, Alaska supone uno de los pocos refugios para la vida salvaje. Un clima extremo, marcado por bajísimas temperaturas y 6 meses de noches perpetuas, convierten los territorios del norte en un lugar prohibido para la mayor parte de los asentamientos humanos. Y hasta ahora, esto ha sido el seguro de vida de centenares de especies animales que viven en un frágil y rico equilibrio durante los pocos meses de primavera y verano en los que el clima de Alaska ofrece una tregua. Con la llegada de los meses cálidos, Alaska recobra la vida. Todas las especies deben aprovechar los días libres de nieve y hielo para recuperar energías, reproducirse y guardar reservas de cara al siguiente invierno boreal. Algunos, como los salmones, regresan a sus ríos de nacimiento después de una larga temporada creciendo y almacenando grasas en el mar. Otros, como los osos grizzlies, salen de sus oseras donde han pasado el invierno en un estado de letárgica hibernación y aprovechan las reservas de los salmones para saciar su hambre de meses. Es una temporada de excedentes donde las especies acoplan sus ciclos vitales de forma que la vida sea posible allí donde el clima impone restricciones casi insalvables. Y de nuevo, la frágil red de dependencias interespecíficas permite el milagro de la vida. Hacia el interior, y conforme ganamos latitud norte, la vegetación se va haciendo más escasa. La tundra va abriéndose y deja paso a la taiga, vastas extensiones cubiertas de una vegetación rala, adaptada a un suelo permanentemente helado bajo la superficie. Aquí los recursos son tan limitados que apenas hay margen para el error. Los pocos días en los que hay alimento disponible deben aprovecharse, y hasta la más mínima fuente de energía tiene un papel de vital importancia. Y esto es lo que convierte a Alaska, como a todas las tierras del cinturón boreal, en un lugar extremadamente frágil, donde todas sus especies viven al borde mismo de lo imposible, ajustando sus vidas y adaptando sus biologías de forma que entre ellas se complementen. Es como en ningún otro lugar un mundo tan extremadamente sincronizado, tan dependiente de los escasos recursos, que una pequeña alteración puede acabar con todo el sistema. Algo que no sería demasiado preocupante si no fuera porque este suelo, aparentemente pobre, esconde gigantescas reservas de petróleo. Un larguísimo oleoducto atraviesa Alaska de norte a sur, desde la bahía de Prudhoe hasta la costa de Valdés.
Son 1.300 kilómetros de tuberías encargadas de transportar los 20.000 millones de barriles en que se estima la producción de Prudhoe. Las compañías se esfuerzan por hacer una extracción limpia, pero la experiencia nos habla de lo fácil que es infligir daños irreversibles a tan delicados ecosistemas. La catástrofe del Exxon Valdez fue un aviso del que aún no se ha recuperado la costa de Alaska. La muerte sembrada por las 36.000 toneladas de crudo vertidas sigue cobrándose víctimas 13 años después. Y el accidente del Exxon fue una pequeña mancha en el cómputo global, porque se estima que en operaciones rutinarias de la industria del petróleo se vierten anualmente al mar entre 3 y 4 millones de toneladas de crudo. Hasta ahora, las temperaturas extremas de Alaska han hecho que la extracción del petróleo que esconde su suelo no sea rentable. Pero mientras nuevas tecnologías están eliminando estas limitaciones técnicas, la avidez energética mundial presiona a las industrias y gobiernos hacia nuevas prospecciones. Y Alaska, uno de los últimos refugios vírgenes de la fauna y flora boreales, ve acercarse el día en que las petroleras destruyan para siempre su frágil e imprescindible equilibrio.